Corner que tomará defensor. Goldex hace más de 30 años la herramienta preferida por todos. Goldex está en todas las ferreterías del país. Goldex, siempre Goldex. Herramientas que saben cumplir. Bueno, atención que van pesos pesados a buscar un posible cabezazo en este corner para defensor. Olímpica ya transitando el estadio. Entre Lujo, Rodríguez y Valiente en la ejecución. Pide bien colocado. Gonzalo Freitas pide bien colocado. Adrián El Rocky Balboa pide bien colocado. Guillermo de los Santos se suma a Matías Rocha. Tiro el corner cerrado. ¡Ay, qué pasó! ¡Gol! ¡Defensor Ferrari! ¡Ferrari! Vino el córner de la punta izquierda. La pelota pasó sin que nadie la rechazara. Y allí, incómodo, recibió Ferrari. Daba la sensación que esa pelota la iba a contener sin dificultad Silveira. Pero se le fue por debajo. Y se filtra enteramente el balón en el arco. El conjunto de Wander decretando así Ferrari la apertura para Defensor. Defensor 1, Wander 0, Ferrari autor el tanto. Un gol mezcla de jugada de laboratorio y mezcla de jugada fortuita. Los jugadores de Defensor Sporting estaban parados de forma estratégica para hacer desentender a los defensas bohemios. La pelota que pica en el área chica, los jugadores de Wander se quedan paralizados y el olfato goleador de este pibe que tiene el gol en la marca registrada, la manda a guardar, se le escapa entre las manos al arquero de Wander y Defensor Sporting, con un gol de goleador, está arriba en el partido. Hilda Homero de León. Hay un córner que se prepara para tomar Defensor Sporting. Ubicará el balón en el córner que se conforman en el centenario por las tribunas Olímpica y Colombes. El partido en el Parque Viera. Va por más Defensor. Allí va a buscar el cabezazo Gonzalo Freitas, bien colocado. Pide Guillermo de los Santos, bien colocado. Está bien ubicado también el futbolista Rocky Balboa. Vendrá el córner. La pide Andrés Ferrari en el punto penal. Hay córner que tomará Valiente para Defensor Sporting, dejando en última instancia a Lojito Rodríguez. Centro de Nicolás Rodríguez con mucha altura, se elevan varios. Rechazó bien Wander por Mario Rizzo. Complementa al Barracín. Sirve para el solitario Diego Hernández. Campo abierto y acelera. Se escapa con la pelota Diego Hernández. Lo salió a marcar por la banda el futbolista por aquel sector de los Santos. Tiró Hernández. ¡Violento! ¡Gol! ¡Gol! De Wander Diego Hernández. Es un golazo de Wander. Venía un córner para Defensor, la sacó el zaguero Mario Rizzo, derivó en Diego Hernández y allí encendió el turbo, puso las turbinas, aceleró imparable y cuando vio que se posicionaba Defensor para defender, buscó el tiro y filtró el remate muy bien dirigido contra el parante derecho en el ángulo inferior de Rossi. Decretando Wander por Diego Hernández el empate a los 12 minutos. Wander 1, Defensor Sporting 1. Empató el bohemio Diego Hernández, autor de un golazo. Apareció el cerebro de Wander. Estaba nublado, estaba entreverado en la primera parte. En el segundo tiempo arrancó enchufado este número 7, que es el factor decisivo en el ataque del equipo del Chapa Blanco. Acá metió tremendo zurdazo, la colocó abajo del ángulo del arco de Nicolás Rossi, que se estiró y no pudo alcanzar la pelota. El cerebro de Wander, el que necesitaba el bohemio, apareció y el partido está empatado.